Gracias a todos y a todas por esperarnos y por estar presentes acá. En esta tarde vamos a compartir una mesa redonda que se titula Resituar la etnografía, viejas y nuevas metodologías en el hacer antropológico, que va a contar con la presencia de invitados de lujo, Alcida Rita Ramos de la Universidad de Brasilia, Cristian Simonetti de la Universidad Católica de Chile y Ana Margarita Ramos de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Cómo? ¿Más lejos? Ah, bueno. Sabemos que el método etnográfico viene siendo debatido intensamente en los últimos 30 años, podríamos decir, acompañando discusiones en planos epistemológicos, donde se plantean cuestiones metodológicas tales como conocer desde el compromiso y o desde el distanciamiento, la producción de etnografías de nativos y autoetnografías, discusiones sobre la validez científica de proposiciones, características y construcciones de la evidencia, ¿no? Otros planos teóricos que tienen, por supuesto, implicancias metodológicas, tienen que ver con el desarrollo de teorías postestructuralistas con sus correspondientes teorías del sujeto, el giro ontológico, las teorías decoloniales, la cuestión de la interdisciplina y los diálogos renovados de la antropología con otros campos científicos donde viene teniendo interlocuciones por su interés en la acción humana. Por otro lado, hay planos técnicos y éticos que tienen que ver con las formas multimodales del registro emergiendo desde la paradigmática observación participante, la cuestión del registro audiovisual y otras mediaciones tecnológicas como las redes sociales que renuevan debates sobre anonimato y reconocimiento, lenguaje y acción social, entre otras cuestiones. Y finalmente, y no menos importante, en los planos más políticos que también tienen derivaciones metodológicas, como la discusión entre una ciencia pura, entre comillas, ¿no?, y la intervención, la relación entre la antropología y las políticas públicas, las aproximaciones participativas, los aportes de la antropología para la resolución de controversias o conflictos y qué puede decir la antropología ante situaciones de sufrimiento por el aumento de la desigualdad social en el mundo. Sobre algunos de estos temas vamos a escuchar a los expositores y luego vamos a abrir un espacio para las preguntas. Voy a presentar brevemente, entonces, en primer lugar, a Ana Ramos. Su trabajo se denomina Sobre el arte de resistir, la etnografía y sus compromisos vinculantes. Ana es profesora asociada regular en la carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad Nacional de Río Negro y coordinadora de esa carrera. Ya no, fue coordinadora de esa carrera. Defendió su tesis aquí en la Universidad de Buenos Aires, así que estaba de alguna manera volviendo a su casa, investigando sobre identidad indígena mapuche, territorio, memoria y genocidio en el norte de la Patagonia Argentina. Desde ese momento participa y dirige proyectos financiados por distintas agencias científicas de la Argentina. Quería mencionar brevemente que si bien la temática indígena es sujeto de estudio tradicional de la antropología, desde el punto de vista metodológico, Ana nos ha aportado reflexiones sobre la cuestión de la memoria, que ha sido más bien transitada desde la historia, recuperando en su caso el punto de vista etnográfico. Por un lado, sus trabajos sobre narrativas fundacionales y narrativas de injusticias, puestas en relación con experiencias de sometimiento y reclamos políticos, constituye una propuesta teórico-metodológica donde Ana pudo articular su conocimiento de lingüística en sus etnografías. Por otro lado, a lo largo de sus trabajos sobre memoria, Ana ha considerado una pluralidad de fuentes que ha considerado críticamente. En alguno de sus trabajos lo menciona, habla de experiencias vividas, situaciones en principio irrelevantes, sueños, consejos, recuperaciones de palabras de otros, expresiones de afecto, expedientes judiciales, fotografías, discursos mediáticos, etc.
Como puede verse de esta enumeración de fuentes de reconstrucción empírica, han incorporado de modo reciente el debate sobre el giro ontológico, proponiendo relacionar las experiencias situadas y afectivas del mundo, la heterogeneidad de sus expresiones y la historicidad de las luchas políticas. También es interesante rescatar su modalidad analítica, que en muchos escritos le permite describir ciertas situaciones reconstruidas en el trabajo de campo, por ejemplo, procesos de recuperación de tierras, que son interpretados a partir de herramientas conceptuales del campo de la antropología, de las identidades y de la política. En ese proceso analítico se destaca un profundo respeto por el objeto en términos de Bourdieu, ya que sus fundamentos de reconstrucción empírica provienen de un trabajo de campo muy extendido en el tiempo en el norte patagónico, yo creo que más de 20 años, acompañando a distintas comunidades en recuperaciones de tierras y situaciones de litigio judicial. También, ya voy cerrando la presentación de Ana, pero me gustaría destacar el aporte en la construcción de una línea de trabajo que devino equipo, la constitución del grupo de estudios sobre memorias alterizadas y subordinadas, y señalar que sus aportes son fundamentales para que la etnografía pueda intervenir en el debate público en relación a la cuestión indígena y en especial en los conflictos de tierras. Bueno, la escuchamos. Para empezar voy a confesar algo que ya se los dije a varias colegas, pero hace rato que no estoy nerviosa como estoy ahora para dar la charla. Supongo que tiene que ver con esto de volver a casa, la festividad que me implica, que me hayan invitado para participar del panel. Así que bueno, confesado. Cuando pensaba, ¿no? ¿Cómo pensar temas? Yo no trabajo especialmente en metodología ni en etnografía. Y entonces, en realidad, lo que hice fue un ejercicio de pensarlo para esta ponencia. Entonces, en particular, hay un concepto, porque organicé la ponencia a partir de ese concepto, que es el concepto de Foucault, el arte de no ser gobernados. Ustedes saben que Foucault planteó en un momento el arte de gobernar, al que después terminó convirtiendo en varios trabajos sobre gubernamentalidad, y paralelamente dijo que había otro arte igualmente antiguo, que era el arte de la crítica, el arte de no ser gobernado de esta manera y esta forma. Butler, inspirado en ese trabajo, plantea el arte de la desujeción, el arte de la desobediencia. Este concepto es el que a mí me fue permitiendo pensar en conjunto la noción nativa de desobediencia, porque se usa en términos políticos y en la práctica, y tiene su propio desarrollo esta idea de desobedecer como política de acción. Entonces, para eso primero quisiera contar con quiénes he venido trabajando todos estos años, más que pensando en las comunidades, aun cuando hay comunidades absolutamente militantes, hablar particularmente de la militancia. Si uno habla del movimiento mapuche, el movimiento mapuche habría que pensarlo como una cantidad heterogénea de encuentros que pueden ser muy transitorios o muy perdurables, encuentros en el sentido de, no sé, de ímbolo, ¿no? Como anulamientos de trayectorias, de pronto se encuentran determinadas comunidades, determinados militantes, determinadas personas. Hay anulamientos de mayor densidad, que producen sus propios relatos, sus propios tópicos, y por ejemplo, los hay que devienen organizaciones o grandes estructuras y los hay de otras características. Esto tiene mucho que ver con las regiones. Las regiones que se parecen a las provincias, pero obviamente no son exactamente las provincias. Yo trabajé todos estos años particularmente en Chubut. Chubut y la comarca, incluso abarca algunas prácticas en Bariloche, es un sentido, por eso digo, más de región que de provincia. Pero particularmente esos encuentros, esos anudamientos, ¿no?, que se produjeron con mayor densidad en esa región, se definen a sí mismos como afueristas. Es decir, como defendiendo y peleando un proyecto autonómico, un proyecto de autonomía. Incluso dentro de estos encuentros, dentro del movimiento que se definen como afueristas, también hay heterogeneidad.
porque si bien todos coinciden a lo mejor con el Parlamento Autónomo y la autonomía de las comunidades, algunos también defienden la defensa armada y ahí puede haber mayores coincidencias o no. Lo cierto es que es una red, incluso no siempre se encuentran las mismas comunidades, los mismos militantes en las distintas circunstancias, pero es en ese lo quiero presentar como bastante difuso. No podría decir trabajo con esta y esta comunidad. Son estos encuentros que se dan en esta región y que van produciendo estos relatos y estos sentidos. Dicho esto, empiezo entonces a contar qué implicancias tiene trabajar con o cómo se fue pensando este tema de pensar la militancia desde la desobediencia. En primer lugar, la desobediencia implica en algún momento una experiencia de crisis. Una experiencia de crisis que surge cuando, al tomar conciencia de ciertas experiencias de desigualdad, de injusticia, las categorías y las normas mediante las cuales uno venía a la vida empiezan a resultar incoherentes o incluso impiden hablar de esas experiencias. Esto es lo que resulta en terminar interrogando el mismo orden, llegar a los límites para exponer esos límites. Es algo así como tirar el tablero. La desobediencia empieza, esto ya dicho desde la concepción de los propios militantes, como autoconciencia. O sea, la primera autoconciencia es desobedecer. Desobedecer puede ser no votar, puede ser cortar un alambre, que es como el emblema de la desobediencia en el pueblo mapuche, puede ser recuperar un territorio que tiene papeles de otra persona, puede ser cortar una ruta, puede ser ocupar un espacio público y puede ser un sabotaje. Esto implica que estas prácticas generalmente lo que están tratando de instaurar es un litigio. Lo que están tratando de instaurar es una subjetividad política que no está pudiendo ser ni nombrada ni comprendida desde esas categorías y normas del orden vigente. Pero esa instauración del litigio se convierte desde lo hegemónico en delito. Entonces la mayor parte o gran parte de esta militancia está procesada, clandestina, algunos encarcelados, pero todos están si uno piensa en qué situación está ahora esta parte de la Patagonia, y está, por ejemplo, con ausencia de abogados para poder atender todos esos casos. Entonces, una de las preguntas, porque esto no era igual hace un tiempo atrás. Entonces, una de las preguntas que uno empieza a hacerse es ¿qué hacemos frente a esta situación de delito? Porque uno puede deconstruir el delito. Entonces, pensando en esta idea de, podría ser ese camino, y está bueno hacer ese camino. Pero además, encuentro sumamente importante, precisamente porque esa instauración del litigio está queriendo dar visibilidad o audición a una subjetividad que no puede ser nombrada. Yo creo que un trabajo importante desde la antropología es poder recomponer también esas experiencias de crisis. Porque desde esas experiencias de crisis es de donde va a ir surgiendo el sentido, a veces mucho más lento que la misma desobediencia, pero van a ir surgiendo los sentidos de por qué se desobedece. Una experiencia de crisis que no está puesta en discurso, además, lo cual lo hace muy difícil. Está más en estructuras del sentir, como diría Williams. ¿Cuáles fueron esas imposiciones que devinieron límites a su existencia? ¿Cómo se fue encarnando en sus cotidianidades un sentido de lo justo y de lo injusto? De pronto empiezan a aparecer relatos de lo que era la vida en los internados, en la zona rural, en las escuelas, o relatos de cómo eran las relaciones con la policía en los barrios periféricos de las grandes ciudades de Patagonia. Y en esa sumatoria de relatos sobre cuáles son los límites que se quisieron poner en evidencia y por qué se desobedece lo que se desobedece, uno va también comprendiendo el movimiento. Una de las cosas que, en términos más metodológicos, tengo más claras, es que mi función no es evaluar el movimiento. Si está bien, si son autónomos, si no son autónomos, si esta estrategia está buena, si no estoy de acuerdo, si esto ya me parece que pasa un tope, etc. Lo que permanentemente estoy tratando de hacer es de comprenderlo. Entonces,
creo que este camino de la desobediencia, pensando en cuáles son esas experiencias de crisis, es un primer camino para empezar a comprender esos procesos. Pero sí, como dice Foucault, que hay una inservidumbre voluntaria, esta desobediencia, dice Foucault también que hay una indocilidad reflexiva. Y esto es una de las cuestiones que también encuentro, pensando en desobediencia, ¿no? Que encuentro sumamente interesantes o productivas o que nos hacen pensar del movimiento mapuche. ¿Qué es esa indocilidad reflexiva? Suspender, esto lo dice Butler, suspender el punto de vista del orden establecido, los juicios éticos, las categorías epistémicas, los criterios de verdad, las bases ontológicas incluso que estructuran ese mundo. Y en esa suspensión también uno está trabajando con un lugar de mucha ambigüedad, de producciones en marcha, de conocimientos que se están gestando. Una de las cosas, por eso también el tema de la memoria, ¿no? Porque es a través de esas reconstrucciones de memoria, a partir de esa vuelta a los relatos, que se va reinterpretando ese deber ser o cómo deberían ser las cosas diferentes al presente. Los Metrán, lo que llaman la memoria verdadera o las historias verdaderas, son la fuente de muchos de los conocimientos políticos que se van produciendo. Entre ellos, la idea de autonomía. La idea de autonomía, sé que en muchos trabajos, se plantea como, por ejemplo, el fetichismo de la autonomía o la imposibilidad o la posibilidad de los movimientos de ser autónomos. Y yo también propongo un cambio de pregunta, ¿no? En vez de evaluar si es posible un proyecto autónomo, si podríamos incluso decir teóricamente, bueno, partamos de la idea de que no, de que nadie puede ser autónomo hoy en día. Yo creo que incluso pensado de la desobediencia como un proceso de desujeción, como una toma de conciencia de que hay ciertos aspectos en la vida que se quiere empezar a desujetar, los mismos militantes dirían, no, todavía no somos autónomos, ¿no? El proyecto autonómico, la búsqueda de un proyecto autónomo, es un proyecto que se va haciendo realidad en algunas áreas de la vida, particularmente con la recuperación del territorio. La recuperación del territorio es una de las maneras que más enmarca la desobediencia en un proyecto más amplio de decidir por uno mismo. El territorio recuperado se suele plantear como el rechazo consciente de ciertas formas de poder político global para replantearse sus relaciones cotidianas. Tomo uno de los conceptos de Greber, de retirada emprendedora, ¿no? Uno podría pensar como una retirada emprendedora esa recuperación del territorio, una estrategia para situarse afuera de las relaciones de poder, creando nuevas comunidades. Y una fuera de las relaciones de poder que no impide, por ejemplo, que se acepte un subsidio de un tractor, porque eso les va a permitir tener mayor autonomía económica, por ejemplo. Hace dos días, uno de los participantes de la proclama mapuche que se vino acá a hacer al Congreso, decía, bueno, yo soy autónomo para decidir también cómo defino autonomía, ¿no? Dentro de esos proyectos de autonomía, que es muy fuerte este enchufe, porque la idea de que las comunidades son autónomas, de que nadie los representa y que las redes y solidaridades se tejen de forma autónoma en parlamentos, es el modo en que se moviliza, ¿no? en esa zona. Y ahí es donde empieza a cobrar importancia todo esto que mencionaba recién Ana, del giro ontológico. No es que sea ni especialista ni que tengan el suficiente bagaje como para hablar del giro ontológico. Lo que sí tengo claro es que hay cuestiones que no estaban siendo tenidas en cuenta y que en estos procesos de autonomía, si se están discutiendo categorías epistémicas, los militantes mapuches tienen mucha vigilancia epistémica, ¿no? De las palabras, de los usos, pero también están discutiendo las formas de estructurar, de definir, de nombrar, de pensar, de relacionarse con el mundo, con el entorno, con la naturaleza. Y esto cada vez más, en los últimos años, está teniendo una
importancia política que a veces no la logramos entender del todo, pero que explica, o sea, no podríamos explicar el movimiento mapuche sin entender esa importancia, ¿no? Desde las alianzas políticas con las fuerzas del entorno, hay casos de recuperación, de hecho casos de recuperación que se volvieron muy nombrados por ciertos sucesos sumamente tristes, como la muerte de Rafael Nahuel, y esa recuperación, por ejemplo, no podría explicarse en términos políticos de por qué esa comunidad recupera ese territorio y por qué tiene el apoyo solidario de tantas comunidades militantes si no lo explicamos por las alianzas con esas fuerzas del entorno. Y eso fue produciendo nuevas subjetividades políticas, porque si hoy en día hay que explicar el movimiento mapuche, uno tendría que decir, este resurgir, por ejemplo, de la militancia en los barrios periféricos de las ciudades, tiene que ver con el hecho de que hace tiempo los machos venían diciendo que se estaban levantando las fuerzas, donde no se venían levantando. Esas fuerzas, esas fuerzas de la naturaleza que los están llamando, que están pactando con ellos, que están haciendo acuerdos, y son acuerdos políticos. Entonces surgen nuevos liderazgos, surgen nuevas recuperaciones con un estilo propio. De ahí el giro ontológico, digamos, ¿no? No sé si es un giro ontológico, pero es comprender de la intervención de estas agencias, de estas otras formas de estructurar el mundo para pensar la política. Pensando en estas cuestiones, ahí vos me dirás cuánto puedo ir siguiendo o no, porque planteé algunas reflexiones, pero voy a hacer ahora escueta, ¿no? En relación con eso. Pensando en el hacer antropológico frente a esto que estábamos contando, yo creo que uno de los principales desafíos es, y que personalmente me cuesta mucho y entiendo que es sumamente difícil, es empezar a cambiar las preguntas con las que pensamos a los movimientos sociales, particularmente los movimientos indígenas. Yo creo que ese es el principal desafío, ¿no? Porque son otras las preguntas que hay que empezar a hacerse. Otro de los problemas es el tema de la imparcialidad. Y es un tema que últimamente además me viene preocupando bastante. Porque creo que en los últimos años escribí más peritajes antropológicos que artículos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la imparcialidad y sostener esa imparcialidad, esa autoridad académica, los que se formaron en mi generación saben que la autoridad académica quedó como por el suelo, ¿no? Eso era lo primero que uno se ponía a discutir. Y yo creo que precisamente en ciertas circunstancias hay que recomponer esa autoridad académica, esa posibilidad de hablar certezas, de que no nos tachen de opinólogos o de amigos de los indios, por ejemplo, para ciertas cuestiones. Y sí, poder reconstruir esa certeza para poder también invertir hegemónicamente, ¿no? Para poder producir hegemonía en ciertas discusiones. Estoy hablando particularmente del peritaje, que es uno de los temas que más nos están preocupando últimamente. Esta imparcialidad que suele pensarse como un medio, el medio, como diría Talal Asad, es un sostenimiento del status quo, ¿no? Entonces, ¿cómo discutir ese medio para poder defender el futuro político radicalmente distinto y estas subjetividades emergentes que están queriendo ser reconocidas, oídas, etcétera? Por otro lado, nuestra imparcialidad también es puesta en sospecha por parte de los mismos militantes. En este caso es desde un lugar muy diferente. Es cuando se actualiza esa desigualdad constitutiva del encuentro antropológico, que se actualiza todo el tiempo. Porque es verdad que la antropología tiende a imponer concepciones universales. Y creo que todos lo decimos, y lo decimos todo el tiempo, pero es muy difícil escribir antropología sin imponer concepciones universales. Entonces yo creo que en este caso, ese reclamo de parcialidad, o sea, esa acusación de parcialidad también es cierta. Entonces, si a mí me preguntan en este momento qué es lo que me produce mayor dificultad como antropóloga o me presenta mayores desafíos, no es tanto el trabajo de campo, sino la escritura. O sea, siento que me encuentro como en un problema de escritura, ¿no? Pensando en todos estos desafíos. Porque en relación al trabajo de campo, estaría de acuerdo con
con Ingold, esto de que no tienes que imaginar el mundo como un campo, porque pensamos, escribimos, actuamos dentro de ese campo permanentemente. Yo creo que el campo es la vida misma, ¿no? E incluso aquellos que por ahí hacemos muchos años de trabajo de campo con las mismas redes, las mismas personas, son nuestros afectos, son nuestras relaciones. Yo ahí creo que la antropología nos da muchas más herramientas que esta construcción del campo. A mí lo que, por ejemplo, me sigue pareciendo maravilloso es la práctica etnográfica de producir situaciones etnográficas, o de convertir aspectos de la vida en una situación etnográfica, ¿no? Es decir, bueno, esta situación de la vida cotidiana, o esta situación en una determinada marcha, o esta situación en una conversación, se convierte en una... en un relato, en una narrativa que me permite pensar, me permite reflexionar ciertas cosas. Y esto además va muy en sintonía, bien, esto va muy en sintonía con el modo de pensar en el mundo mapuche, cuando las experiencias devienen asuntos, asuntos que son relatables y se convierten en otras historias que hacen pensar también. Bueno, había otro punto que lo resumo. No me voy a detener tanto en eso, pero tiene que ver también con el, tendría que ver específicamente con el evento histórico. Esta desobediencia, lo que plantea también, es una lucha permanente por enfrentar el pasado y el futuro. Es un quiebre, como diría Hannah Arendt, un quiebre que es único. Incluso cada generación lo vuelve a vivir porque no se hereda, porque esa experiencia de ese propio pasado y de ese propio futuro es particular de esa generación, por más que uno pueda aprender y recibir consejos de generaciones anteriores. Dice Arendt, uno tiene que volver a pavimentar ese camino, volver a hacer todo ese trabajo. Esto a mí me hace pensar, o me lleva a pensar esta cuestión de estar diciendo, bueno, pero esto es más de lo mismo, o esto se parece a tal cosa, o esto está repitiendo aquel otro acontecimiento, o lo que pasaba en aquellos años, o tal otro proceso. O es copia de Chile, por ejemplo. El poder pensar la particularidad y hacerse las preguntas específicas sobre los eventos específicos que están viviendo los militantes en un determinado proceso de desobediencia, ¿no? Por otro lado, el compromiso que implica, como dice Arendt, estos momentos se viven, se experimentan, sobre todo pensado como, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en los chicos que en Patagonia empezaron con la práctica de la defensa armada o el sabotaje, etc. Es muy difícil escribir sobre eso, ¿no? Es difícil porque todavía está entre la estructura del sentir, entre los discursos que no terminan de plasmar, que todavía no se contextualizan, etc. Dice Arendt, de esos eventos que todavía no tienen palabras, que todavía no tienen post-historia, uno también es responsable porque lo está produciendo cuando escribe, ¿no? Entonces, a veces también saberse tomarse el tiempo, saberse tomar la distancia para hablar de ciertas cuestiones. ¿Tenía un cierre? ¿Qué queda? Para cerrar, bueno, porque en realidad, para hacer este trabajo, releí el texto de Greger, que me encanta. Y una de las cosas que me parecen importantes es que yo creo que una de las cosas que empezó a hacer ruido en relación al movimiento mapuche es que se está adjudicando la reflexión sobre el orden, sobre las alternativas políticas más allá de los mapuches. Entonces encontré... en esta frase de Greger, mi cierre. Lo que quiero destacar es lo paternalista, o dicho sin ambajes, lo absolutamente racista que ha sido la reacción internacional a la rebelión zapatista. No estoy comparando, solamente la reflexión que hace sobre eso. Porque lo que los zapatistas proponían era precisamente empezar esa difícil tarea que, como he señalado, la retórica sobre la identidad ignora. Intentar ver qué formas de organización, ¿qué tipos de procesos y de debates son necesarios para crear un mundo en el que las personas y las comunidades sean realmente libres, para decidir por sí mismos qué tipo de personas y comunidades desean ser? ¿Y qué les dijeron? De hecho, les dijeron que
puesto que eran mayas, no tenían absolutamente nada que decirle al mundo sobre los procesos mediante los cuales se construye la identidad, o sobre la naturaleza de las alternativas políticas. En tanto que mayas, la única declaración política que les estaba permitido hacer de cara a los no mayas era respecto a su propia identidad maya. Podían afirmar su derecho a continuar siendo mayas. Podían exigir reconocimiento en tanto que mayas. Pero resultaba inconcebible que un maya quisiera decirle algo al mundo más allá de un simple comentario sobre su propia mayaidad.